Buenas noches. Nuevamente en Notas Verdaderas y esta vez volvemos a nuestra habitualidad, que es la entrevista con funcionarios, legisladores, políticos de la provincia de Buenos Aires que tienen su incidencia a nivel nacional. Una semana en la cual la Argentina está obviamente pendiente de lo que está sucediendo en las negociaciones en torno a las requisitorias del cumplimiento del fallo de Griesa por parte de los fondos buitres, el debate en el Congreso de la Nación sobre el pago soberano de la deuda y al mismo tiempo el debate sobre la modificación de la ley de abastecimiento que ha generado un enfrentamiento muy fuerte con la cúpula de la Unión Industrial. En realidad, el titular de la Unión Industrial llegó a decir, a comparar al gobierno actual con una dictadura militar porque está modificando una ley que por lo tanto se modifica ¿dónde? En el Congreso de la Nación y ya dijeron que si es sancionada además van a ir ante la justicia para pedir que esto no se aplique. Así son las reglas de juego de la democracia según la visión de algunos sectores del empresariado argentino. Pero vamos a estar acá en el próximo bloque con el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires viendo cómo ellos ven desde la provincia la aplicación de esta ley de abastecimiento, qué sucede realmente con el mercado laboral hoy en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, y qué pasa con esta puja ya blanqueada absolutamente con miras al escenario electoral del 2015, que ya sabemos que el 25 de octubre se vota la elección a presidente, el 9 de agosto serán las primarias y el 9 de julio se cierran las alianzas, es decir, que ese escenario electoral ya tiene un armado, un esqueleto al cual tienen que ir ciñéndose los distintos candidatos. Y en esta puja apareció esta semana muy frontalmente la confrontación entre Daniel Scioli, uno de los precandidatos del Frente para la Victoria, y Sergio Massa, precandidato o candidato en rigor del Frente Renovador hasta ahora, porque no ha aparecido por lo menos una alternativa que implique que el Frente Renovador vaya a las PASO. Disputas en torno a la cantidad de puertos en la provincia de Buenos Aires, disputas en torno al posicionamiento de la ley de abastecimiento y también una reunión convocada por el Día de la Industria en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, donde uno de los precandidatos llegó concretamente del PRO, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llegó a decir que la inversión en ciencia y tecnología era un despilfarro en la Argentina. Bueno, sobre todas estas cosas, en el próximo bloque vamos a hablar con Cristian Berenstein, que es el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. Okay.